pase, les voy a mostrar mi colección. Bueno, mi nombre es Leandro, soy de Banfield, tengo 33 años, empecé a coleccionar hace más o menos 10 años, una figura que me regalaron de McFarlane, de Spawn, y bueno, ahí arranqué de a poco, fui conociendo Hot Toys, fui conociendo marcas por ahí un poquito más interesantes y nada, me fui adentrando en este mundo de coleccionismo hasta formar más o menos la colección que tengo hasta ahora, que es lo que me gusta, lo que quiero, ¿no? Al fin, querido. ¿Todo bien? Llegó el momento, ¿no? Vas a llegó, mostrar llegó. Todas esas joyitas que tenés. Les voy a mostrar todas. Ahí está Matías, ahí atrás, ahí Matías. A ti, querido. Bueno, a ver, ¿por qué querés arrancar? Y arranquemos por acá, que es lo más emblemático. ¿Cuál? Este de acá arriba. Este de acá arriba fue con el que empezó todo el tema de Hot Toys. ¿Este es el origen? Es el origen. La perdición. Sí, la perdición. La perdición. Lo que casi me deja soltero. ¿En serio? Nada. Más o menos. No indaguemos. Bueno, vos te especializás más que nada en Iron Man. En Iron Man, sí, de pibe me gustó mucho siempre. Cuando empezaron a hacer las películas, me enloquecí. Y en cuanto pude empezar a comprar las figuras, conocí Hot Toys, ahí arranqué con todo. ¿Qué y es bueno, Hot Toys, para la gente que no sabe? Hot Toys es una compañía que se encarga de hacer más que nada escala 1 en 6, con un detallado impresionante en los rostros, un esculpido muy bueno. Y trajes o musculaciones muy, muy bien hechas. Y ahora estoy ahora con el Silver Centurión. Silver Centurión. Entonces, este es la película 3 de Iron Man. Este es el que te decía que más me gusta de todos los Iron Man que tenés. Este es el de la era de Ultron, el Mark 45. Tremenda, ¿eh? Muy bueno. De metal. Diecast. La diferencia es que este es de metal y este es de plástico. Ese es de plástico, exactamente. Ese tiene solamente las púas de metal, pero después el muñeco en sí es de plástico. Y los rostros de Tony son increíbles. Sí, la verdad que están muy bien hechos. ¿Y estos de acá? Contame un poquito. Estos también son de la película 3. Este es el Striker. Y el de al lado es el Heartbreaker. Que aparecen un toque. Claro, aparecen todos un toque. Son de la legión que el arma cuando está medio paranoico y después los destruye todos. Para mí fue la peor peli. El robot fue la que más me gustó. El robot. No, el guión fue malísimo. Sí. Pero en lo que son figuras, es la que más me gustó. Ahora, ahora Ultron, el Ultron Prime. Ya cuando está casi en su estado excelente. Es como el Perfect Cell de Ultron. Claro. Y al lado, el que inicia todo. Me gustó mucho esa figura, está muy bien hecha. No tiene mucha articulación, pero... ¿Y este del piso? Y ese es el que él rompe para seguir armándose, digamos. Coleccionar para mí es mi cable a tierra, es mi lugar en el mundo. Cuando yo vengo del laburo y tuviste un mal día, te peleaste con tu novia, venís acá, te sentás, ves tus cosas y ves todo lo que hiciste, lo que lograste de a poco, y te da satisfacción y tranquilidad. Eso es lo que me da paz, me da tranquilidad, es como desconectarte del mundo. Eso es coleccionar básicamente para mí. Arriba, ¿te parece que es dale, igual? Ahí tengo un Osaru. Tengo una escultura independiente de un muchacho que me la hizo. ¿Esta? Sí, sí. Sí, la verdad que está buena. La pintamos con un amigo. Quedó más o menos. Buenísimo el Deadpool chiquito ahí al lado. El Deadpool ahí de Marvel 3D. ¿Te gusta todo un poco? Sí, sí, me gusta todo. Thundercat también me gusta mucho. Esos son Iron Studios. Ahí tenemos de Thor Ragnarok. Tenemos de Guardian de la Galaxia 2. Te tentaste con los de kiosco de diario. Me tenté hasta que se fueron un poquito de precio y dije, bueno, sí. Cortémosla porque ahorro un par y me compro una figura grande. Sí, la verdad. Un Falcon. Bueno, ese fue el primero de todos que conté, que es el de McFarlane. Todos pasamos por el Spawn. Sí, hay que tenerlo. ¿Te gusta este que me hiciste? Ese me lo hizo un querido amigo, Nicolás.
Cuando veas el video te mando un saludo, la verdad que te pasaste, flaco. Seguimos por acá, tu sector Deadpool. Deadpool es un personaje que me encanta. Es ese Diamond Select, que lo compré. La línea de Gallery. Gallery. Sí, es Diamond Select, pero Gallery. La verdad está muy lindo, de hecho, sí, me sorprendió. Barato. Sí, muy barato. Y el de atrás, bueno, el NECA 1 en 4, que cuando lo vi dije, bueno, me lo tengo que llevar. A casa. Se viene a casa. Sí, se viene a casa. ¿Este? Este es el Sneaky, uno de los últimos que salió de la película 3 de Iron Man. Hace poquito, que está basado en un avión de guerra. Zarpado, che. Y al lado ahí medio colgado un Chitauri. Una figura no muy valorada, pero está muy buena. Siempre son como los guerreros, viste, relleno, claro, de la película. Claro, relleno. Este me encanta. Ese es el Shotgun, también de la película 3. Un traje que usa Iron Man como 25 segundos, se le rompe. Ah. No me acordaba de eso. Sí, se lo usa muy poquito. Ese es el Bones. Ese está bueno. Es como un traje medio terminal que se desarma todo. Y acá tenés la joyita. Bueno, acá tengo, claro. Acá tengo uno de los que más me costó económica y sentimentalmente comprarlo. El más clásico. El más clásico es el Mark IV con el Gantry. Tremenda figura, ¿eh? Muy buena, la verdad. Y carita hoy en día. Sí. Sí, y acá bien. Más Iron Man. Y ahí dos más de la película 3, sí. Está el Red Snapper. El blanco no me acuerdo el nombre. El blanco, sabes que me acabo de olvidar el nombre. Yo también tenía, no me acuerdo. Pero este sí, el Red Snapper. Starburst. El blanco se llama Starburst. Starburst. Sí, es un traje espacial. Y acá veo como que hay muchas cositas. Ah, acá, bueno, acá tengo un popurrí de cosas más que nada que por ahí me regalaron. Yo le tengo mucho aprecio cuando la gente cercana me regala cosas y las atesoro. De a poquito sigo renovando colecciones, dono lo que ya no pertenece a la colección y lo otro lo voy conservando. Donaciones, todos los suscriptores de Mirada Geek empiezan donaciones, a dejar su correo. Donaciones. El día cercano al Día del Niño hay que donar, no acumular, hay que donar lo que uno ya no quiere. Esto es buenísimo. Ese fue un hallazgo en United States. Para Luz, quien no sabe, son seis figuras. Seis figuras que conforman uno. Como siempre, articulaciones se rompen, ¿no? O sea, sí. Conociendo a McFarlane, pero bueno, quedó bien. Después de armado quedó bien. ¿Y tenés tu rincón de...? Tengo un rinconcito, sí, no me puede faltar. En la cueva de un nerd no puede faltar nunca Star Wars. También la mayoría de regalos. ¿Y tu nuevo vicio? Y mi nuevo vicio. Estoy arrancando con los Caballeros del Zodíaco, solo los Gold. De a poquito, porque... Acá tenés a Tauro. Tengo Tauro, tengo Leo, tengo Cáncer y Capricornio. Espera, estoy mostrando el Leo. Dale, el Leo. La armadura de Tauro es tremenda. La armadura de Tauro pesa un kilo casi, es una locura. Tremendo. Sí, una locura eso. Y acá tenés a... Cáncer. Cáncer, Death Mask. Y Capricornio. Lluvia, muy bueno. Me encantan los caballeros. Y acá abajo tenés Transformers. Tengo unos Transformers, sí, unos Transformers también me gustan mucho, de las primeras películas. Regalos también de mi novia. Muy buena. Ah, pará, no me había dado cuenta. Mirá que no los había visto. ¿Son de autitos? ¿Para uno en 24? Sí, me gustan mucho también los autos. ¿Alguno en especial que tengas mucho cariño? Y ese tengo una Chevy Serie 2 que la quiero dejar así algún día como esta. Ese es un Nova muy parecido, pero ese es el que más me gusta. No son baratos. Y esta es la joyita. Este sí, este. Contame un poco de esto. Y este lo conseguí de casualidad y decidí recrear una escena que me gustó mucho, que es cuando rompe los containers Igor. Un flaco que la tiene reclara me hizo el diorama y la verdad que necesitaba un lugar especial y lo puse ahí. ¿Van a pedir el contacto de...? después lo pasamos porque la verdad que Gustavo se llama, la tiene clara. Y la gente cuando entra acá dice, bueno, con esto podrías cambiar el auto, comprarte una camioneta. Cosa que es verdad por ahí, pero realmente no lo veo así. Hay muchos que se sorprenden, muchos que les gustan, la mayoría les gusta realmente. Les gusta la habitación, les gusta cómo está ambientado y suelen quedarse un rato largo mirando las figuras. Eso también me da satisfacción, está bueno que la gente lo tome así. ¿Y esta joyita? Contame un poquito de estas cositas que acá hay algo. Y acá hay, bueno, regalos de mi hermana, que siempre me hace un regalito de cuadros. Esto me lo trajo un amigo también de Tailandia, lo consiguió allá, me lo trajo. Muy bueno, increíble la calidad que sí, tiene. Sí, ese está muy bueno, muy bueno. Contame un poco de esto. Este lo traje de Universal, es de Iron Man 3 y tiene pedacitos de la filmación. Originales, hay uno de cada uno, no hay dos iguales. Este es uno conmemorativo de la que inició todo, Iron Man 1.
Ah, claro, acá dice. Ahí tiene cuánto vendió, cuándo se estrenó. Y bueno, este me lo trajo mi cuñado que se portó, es un autógrafo de Robert Downey Jr. Ha hecho con muchas ganas, pero bueno, es un autógrafo de un film con certificado de autenticidad. Así que nadie bueno, te puede decir que nadie ese puede garabato, decir, acá, no, nadie puede decir que ese garabato lo hice yo. Es de, para los que se quieren animar a coleccionar o que no se animan todavía, la realidad es que es un camino difícil, no voy a decir que es fácil. Arranquen de a poco, vayan buscando una tematización, algo que les gusta, arranquen con eso. De a poquito, porque si no te terminas embarcando realmente, pero nada, es un gusto que se tienen que dar en vida, la realidad es que si lo quieren hacer, que lo hagan, porque es muy satisfactorio. Un saludo grande a los chicos de Mirada Geek, que se coparon y vinieron a mostrar mi colección. Anímense, está bueno, muestren sus cosas y nos vamos conectando entre nosotros, que eso nos retroalimenta. Geek Squad, nosotros somos geeks, dale.